En realidad el sol emite una radiación que es perjudicial para la vista, que son los rayos ultravioletas. Generalmente, cuando nosotros miramos en forma directa al sol, producimos un mecanismo que es entrecerrar los ojos para evitar el encandilamiento, y el ojo automáticamente cierra la pupila. Los filtros que se pueden utilizar en los anteojos también son útiles. El daño que provoca puede ir desde una queratitis, puede producir cataratas y puede producir un daño en la retina. El ojo intenta evitarlo también cerrando la pupila, ¿no es cierto? El tema del eclipse es el siguiente: si el sol está tapado parcial o totalmente, disminuye el encandilamiento. Por lo tanto, la pupila, que es un movimiento reflejo, se abre. Y nosotros mismos, al no estar encandilado, lo miramos con más facilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? En la medida que la sombra va pasando, ocluyendo la luz del sol, por un lado o por el otro, el sol sigue emitiendo esa luminosidad perjudicial para el ojo. Y el ojo está indefenso, digamos, porque está con la ventana abierta, y la luminosidad llega a la retina y puede provocar lo que se llama retinopatía solar, que es un daño que se produce en la zona central de la retina, más precisamente en la mácula, en el cual perjudica directamente la visión central. Se ven casos en otros lugares, y yo personalmente hace mucho vi dos o tres casos en La Plata cuando estaba especializándome, que ocurrió un eclipse en aquella zona, donde la mácula se daña. Y eso se comprueba realizando un campo visual, que se pierde la visión central, que es como perder toda la visión. Porque si yo te quiero a vos, te quiero ver a vos, tu cara, y no veo el centro, tengo un punto acá, a mí no me importa demasiado ver la periferia, porque yo a vos no, puntualmente no te veo. Me tengo que poner así para verte con la visión periférica, y esa visión inclusive no es perfecta. El daño puede ser severo. Hay toda una movida con esto del eclipse. Se ha generado una expectativa muy grande. Más aún, ustedes saben que ha pasado un móvil de un canal capitalino alertando a toda la gente de que va a haber un eclipse, de que es un hecho único en muchísimos años, etcétera, etcétera. Si normalmente hay una determinada cantidad de población que puede tener conocimiento de que va a haber un eclipse, con este tipo de cosas se aumenta la expectativa y es mayor la cantidad de gente que está en conocimiento de este tema. Por lo tanto, la población de riesgo aumenta notablemente. Yo no he visto que este móvil que ha salido a recorrer toda la franja por donde supuestamente se va a ver el eclipse repartiera folletos diciendo cuáles son las prevenciones que se pueden tomar, ¿no es cierto? Y las prevenciones, en realidad, útiles, hay una sola: utilizar anteojos con filtro para la radiación ultravioleta, que cumplan las normas ISO 12312/2. Obviamente ustedes habrán andado por el centro y no habrán visto cola de gente delante de las ópticas comprando anteojos con filtro UV. Todas las demás precauciones no nos garantizan absolutamente nada. Ni el anteojo para sol común, ni mirar a través de una placa radiográfica,
etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que, bueno, con la caja provocamos una visión como si fuera a través de una pupila artificial, porque la perforamos en un solo punto. Eso no estaría mal, pero no todo el mundo lo va a hacer, obviamente. Realmente es un hecho que, tan promocionado como está, puede traer algunas consecuencias que no son deseables. Inclusive sé que acá en Chacabuco y que en Junín hay movidas para que tanto en la laguna de Chacabuco como en la laguna de Junín se junte gente a mirar el eclipse. Nosotros aparecemos diciendo que no hay que mirar el eclipse. Es difícil explicarles a toda la gente que se convoca y a toda la gente que está con semejante expectativa que se le creó la inquietud de mirar el eclipse y ahora aparecemos diciendo que no hay que mirar el eclipse. El eclipse, para no generar daño, se puede mirar supuestamente de a 10 segundos y bajar la vista, 10 segundos y bajar la vista, pero nadie va a estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bajar la vista. Nadie lo va a hacer de esa manera. Los daños comienzan a notarse 6 o 12 horas después. De 6 a 12 horas después se pueden manifestar con lagrimeo, pero lo peligroso es la pérdida de la visión central. Realmente yo quisiera expresar un deseo, que mañana esté nublado. Y que ojalá no podamos ver el eclipse, porque no quisiera que nadie tenga alguna consecuencia de este tipo. Realmente les agradezco la nota e insistan todo lo posible que la gente trate de no mirar el eclipse. Lo que pasa es que la gente, sí, por una situación que dura 3 minutos, 5 minutos, vaya a ir a comprar un anteojo. Es medio de ilusos pensar en esa manera. Realmente traten de hacer llegar esta nota, traten de repetirla todo lo posible en el canal, advirtiendo sobre los peligros del eclipse.